Yo también. 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 Detener al VIH es posible si vos decís Yo también. Sumate a Fundación Huésped donando desde un peso por día. Llama al 011-6776-6464 o ingresa a yo también.org.ar y pongamos fin a la epidemia. Yo también. La Argentina es un país que tiene la característica de ser de los eh, relativamente pocos países de nivel medio que están proveyendo acceso universal a la terapia antirretroviral. Esto es parte de una política de Estado que se viene desarrollando hace, hace ya unos cuantos años. Y en ese sentido puedo decir que es, esa es la cara bonita, digamos, de la lucha contra el SIDA. En el sentido del acceso universal, dado que tenemos una legislación eh, realmente muy equitativa que determina que una persona que tenga cobertura por su institución de medicina prepaga o por su, su obra social tenga que ser cubierto y que no tenga esa, esa facilidad será cubierto por el Estado a través del programa nacional. La cara menos simpática de la lucha contra el SIDA, digamos, la asignatura pendiente que tenemos todavía, es cómo hacemos para detectar más temprano a los pacientes que efectivamente viven con el virus HIV y no lo saben. Y esto es importante para ellos porque la respuesta terapéutica va a ser mejor en la medida en la que empiece el tratamiento más temprano, pero es muy importante para la sociedad porque la persona que tiene controlada su infección viral no transmite a una tercera persona y entonces se transforma en un beneficio público. Integramos una red de jóvenes que se llama Red Jóvenes por la Salud. Trabaja todo lo que es prevención del VIH-Sida y promocionando la salud sexual y reproductiva. Eh, y tenemos una característica que trabajamos eh, entre pares, ¿no? que a través de actividades culturales. Quiere decir que son jóvenes que transmiten mensajes de, de prevención eh, hacia otros jóvenes. Eh, y estamos trabajando en todo lo que es el conurbano bonaerense y, y capital también. Es importante eh, transmitir que los jóvenes sí podemos eh, generar acciones, eh, que sí podemos participar. Nos interesa mucho el tema de la participación eh, y que tenemos todas las capacidades para participar. Eh, y para dar respuesta a lo que es el VIH-Sida y otras problemáticas que afectan a nosotros los jóvenes. No hace falta estar infectado para hablar del VIH. Realmente todos debe, podemos hablar de VIH, tomar conciencia, saber eh, cuáles son las vías. Y por eso, bueno, la campaña del yo también, eh, a la que invitamos a todo el mundo a sumarse, eh, que entrando en la página www.yotambien.org.ar, eh, donde lo que, lo que intentamos es que la gente de, se sume y diga. Yo también estoy al tanto de que esto ocurre, eh, quiero hacer algo, quiero poner mi granito de arena. Todavía estamos en una etapa en la cual. Eh, nuestros sistemas están esperando pasivamente que la gente venga a testearse y nosotros lo que queremos es cambiar esa mentalidad, hacer que los médicos, cuando vos vas a visitar tu ginecólogo, cuando vas a visitar a, a tu médico clínico, etcétera, te, te propongan por qué no te haces el test de HIV. El 99,5% de la población va a confirmar que es HIV negativo, lo cual es bueno saberlo y entonces es bueno para reforzar los cuidados. Mientras que el 0,5% de la población que vive con el virus, la mitad de ellos no lo saben, se va a enterar y entonces va a poder tener esos beneficios que hemos hablado.